Esta madrugada, padre e hijo fueron asesinados en el cantón Los Cedros de Panchimalco. El señor se llama, corresponde al nombre de Carlos Antonio Carrillo Vázquez, de 40 años, y su hijo, que es Carlos Antonio Carrillo Ramos, de 22 años. Ambos han sido, se les ha dado muerte utilizando armas de fuego. En la escena hemos encontrado casquillos de escopeta, de carabina, así como también de pistola 9 milímetros. Según las declaraciones policiales, varios sujetos ingresaron a la vivienda donde se encontraba la familia y frente a ellos cometieron el crimen. Vinieron aproximadamente 6 personas vestidas completamente de civil, no se usaba ninguna vestimenta de ningún cuerpo de seguridad. Las personas que estaban en la casa ya estaban haciendo sus alimentos. Ellos ingresaron, identifican al joven, lo llevan a un lugar, a un cuarto interno de la casa, y ahí le ocasiona la muerte. Ahí es cuando interviene el papá y también le ocasiona la muerte al papá, dice. Al parecer, a quien buscaban era al hijo. Tenía vínculos con una de las pandillas que opera en la zona. Podría ser que haya una purga interna entre la pandilla 18 de este sector que delinque, así como que también que haya sido entre las pandillas rivales. Déjeme decirle que el muchacho de 22 años, nosotros lo tenemos perfilado e identificado como un miembro activo y colaborador de la pandilla 18 que delinque en este sector. Es conocido como el Cuchupa. Los habitantes de Panchimalco no ven la claridad. Este es un municipio oscuro donde con frecuencia se reportan hechos delictivos. Con imágenes de Ronnie Rivera, Jennifer Hernández, Noticias, 4 Visión.